confesarles que no quería ver este segundo tráiler porque no quiero dañar la experiencia, pero realmente no me puedo aguantar. Hemos esperado muchos años por ver a los X-Men en una producción de Marvel y han pasado 7 años desde que lloramos la muerte de Logan, o sea, un montón. Además que últimamente hemos visto tantas películas de superhéroes tan malas, pero desde que anunciaron que Wolverine estaría en Deadpool 3, es imposible no dejar de sentir emociones y querer verla. X-Men 95 para mí fue esa primera serie o producción que me generó emociones con los superhéroes, tendría yo, no sé, 5 o 7 años. Ahora Disney Plus nos complace con X-Men 97, que ha sido una obra de arte, y pues Deadpool es una de mis sagas favoritas, así que esta dupla... Bueno, ahora sí, vamos a... Arrancó de una con Logan. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Fue algo heavy. Ay no, este par nos van a sacar mucha risa. Bombi, pelea, pelea. No puedo creer que ya vayamos a ver esto. Wow, qué escena. Ay sí, por las fotos que habíamos visto, el traje clásico. Esto va a tener mucha emotividad. Otra línea de tiempo que veremos a más X-Men. Todo buenísimo. Amores y odios. Ay, Julio, ya casi. ¡No! ¡Se quitó las mangas! Esto yo creo que nos va a poner a gritar en las salas de cine. Madonna de soundtrack, no. Qué buena elección musical, me encanta. Sí. Vea sangre, como nos encanta. ¿Quién era eso? ese logo de Fox enterrado en ruinas. Buenísimo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién? Cadáver de Ant-Man. La cabeza de Ant-Man. ¿Qué fue eso? ¿Quién es ella? Vamos a entrarla. Portales hechiceros, la OBT. No. La amo. Ay, no, estoy nostálgica. Y se sabemos un muñeco. No. ¿Qué es esto? Marvel Studios acaba de regalarnos un avance hermoso. Me ha dejado más contenta porque fue muy corto y conciso, no ha revelado mayor cosa sobre lo que veremos. Así que esos son indicios de que se están guardando algo muy grande para sorprendernos, y es inquietante. A diferencia del tráiler que pudimos ver en febrero con el Super Bowl, este presenta por primera vez al personaje de Hugh Jackman como coprotagonista en lo que parece ser una buddy movie, una película de amigos que estuvimos esperando por años. Hugh Jackman ha entrado al multiverso y con este tráiler es más que confirmado que podría ser el estreno del año. Han surgido muchas teorías sobre cómo Wolverine regresaría, pero todo parece indicar que es una variante que continuará con el universo cinematográfico de Marvel, dejando al lado la versión que murió en Logan. En las imágenes vemos al personaje frente a unas lápidas, o eso parece, lo que quizás... ¿Hay alguna mención a los mutantes caídos o quizás más cameos en los que podamos comenzar a ver más llegada de los X-Men? Wade Wilson y James Logan saltan a un portal mientras el mundo se destruye, así que quedan solamente 3 meses para comprobar si esto va ligado a los Avengers, a Doctor Strange o a la ABT.
Me gustaron las secuencias musicalizadas con Like a Prayer de Madonna, nos aseguran acción, bromas mordaces y muchísimos guiños. Toca ver otra vez este tráiler. Es como el estilo de WandaVision, que va a tocar pausarla para ver muchas referencias, además de traspasarse por el tiempo para arreglar los pequeños y grandes errores del pasado. Wade Wilson continúa enfundándose en el traje de Deadpool, pero ahora con nuevos retos y escenarios que de seguro sus apuntes y sus locuras nos van a volver a hacer carcajear, porque aquí esto lo muestra. Y bueno, podríamos decir que Deadpool y Lobezno son los únicos pilares de los viejos X-Men que quedan en pie, ya que en el UCM planea darle como un nuevo comienzo. Por suerte para los seguidores y nosotros, esto aún no va a terminar. Todavía no hay señales del presunto cameo de Taylor Swift. Por lo pronto, esto me dejó demasiado emocionada. Quiero verla en la pantalla más grande, en un IMAX, que nos reunamos un parche gigantesco aquí normalmente en Bogotá con el club de fans de Marvel. Creo que me les voy a unir en esta ocasión, porque ver esto con fans, con gente apasionada que le encanta este tipo de temas, va a ser increíble. Y así como en Logan, que fue delicioso ver esto en pantalla gigante, que uno sale llorando, y tantas emociones que nos genera el cine con esta, wow, o sea, el Joker. Y esta película es de las más esperadas. Déjenme saber ustedes qué sienten, les gustó, qué fue lo que más les impactó, qué es lo que quieren ver. Todo lo que me quieran compartir, yo lo voy a estar leyendo, porque es que es muy genial poder compartir lo que sentimos cuando vemos este tipo de producciones, cuando vemos... Yo se los he dicho muchas veces, yo no soy de ver trailers, pero es que esta lo vale. Esta lo vale, y me gustó, como les dije, que no nos mostraran tanta información. Está muy dinámico, pero muy superficial, no conocemos a fondo la historia. Y aquí, como Maritza Arisa se los garantiza, síganme para más contenido de cultura y entretenimiento.